aprobado el plan de desarrollo distrital con temas muy importantes para la localidad. Una de las grandes obras que ha planteado esta administración dentro del contrato social y ambiental del siglo XXI es el corredor verde por la carrera séptima, que beneficiará a esta localidad, ya que en la anterior administración quedaron en muy avanzado la compra de predios para adelantar este corredor. Por otro lado, se va a reverdecer parte de la ciudad. Es muy importante que en esta pandemia podamos pensar en la naturaleza, en la arborización de esta localidad que tanto lo necesita, porque como bien es cierto, la anterior administración trabajó mucho el tema de infraestructura de cemento, pues ahora hay que trabajar mucho el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro lado, ya en los próximos días se inicia la construcción, el avance, la ejecución de la carrera novena, que quedó establecida desde la calle 170 a la 193 y con recursos privados de la calle 193 a la 245. Por otro lado, se tiene priorizado en el plan de desarrollo distrital el tema de las ciclorrutas, tan importante para las bicicletas como uno de los transportes de desarrollo sostenible después de la pospandemia. Bueno, quiero contarles que ya se encuentra el borrador del plan de desarrollo local Reverdece Usaquén. Tiene 5 componentes muy importantes: uno que es gobierno transparente por parte de la administración, el otro que tiene que ver con todas las técnicas ecoambientales, el otro que tiene que ver con todo el tema de seguridad, y lo más importante en este momento tiene que ver con todo ese tema de naturaleza, de reactivación económica. Como usted lo ha planteado, cuáles son las alternativas de solución para las personas más vulnerables, toca salir de la pandemia con reactivación económica. Más que padrinazgos, que ayudas humanitarias, lo que hay que hacer es reactivarnos con huertas caseras, con apoyo a las MIPYMES, con ideas innovadoras, ideas que puedan sacarse a flote, como las ferias del emprendimiento, como las industrias culturales y una cantidad de alternativas de la gente que está hoy moviéndose para reactivar la economía. No podemos quedarnos atrás de los países industrializados como Japón y otros, que salen de un gran tsunami inmediatamente. Hay muy buenas posibilidades. Recordarle a usted que hoy este sector se encuentra en un lío jurídico que ya viene muy avanzado. Recordar que anteriormente estaba acá el Colegio General Santander y estamos muy cerca de que haya una conciliación entre el distrito y las personas dueñas de este predio. Qué bueno que se pueda realizar una Casa de la Cultura, y esperamos que las personas que hoy participan puedan priorizar dentro del componente de infraestructura de la línea de inversión de los presupuestos participativos y del plan de desarrollo una Casa de la Cultura sostenible. Bueno, recordarle a la ciudadanía que el plan de ordenamiento territorial fue archivado, fue negado, digamos, su aprobación por parte del Consejo el año pasado en el mes de noviembre, y ahora nuevamente se presenta una propuesta por parte del distrito. Desde luego que la administración en cabeza de la doctora Adriana Córdoba ha dicho que hay que construir sobre lo construido y que hay que trabajar en el tema ambiental, y sobre eso hay varios temas en la localidad. Primero, hay que legalizar varios barrios que hoy no tienen el líquido sagrado como es el agua, barrios como Lomitas, Cerrezuela, La Capilla y otros barrios ubicados en Santa Cecilia Baja. Pues esto es uno de los temas importantes, porque recordar que dentro del plan de desarrollo local hay un tema de ruralidad, y lo primero que tenemos que hacer para hacer inversiones en la ruralidad, el primer tema es que hay que legalizar esos barrios, tenemos que meterlos dentro del urbano. De lo contrario, pasaríamos por un tema, es que no se podría hacer ningún tipo de inversión, ni un parque, ni una vía, ni ningún desarrollo sobre esas comunidades que hoy están pagando los precios más altos por consumir el agua, debido a que no tienen la legalización y el distrito no puede hacer ningún tipo de inversión en esos sectores. Esto es uno de los grandes
temas que tenemos que trabajar dentro del plan de ordenamiento territorial. Son muchos. El tema de la movilidad en la localidad, no es suficiente el Regiotrans que va a atravesar nuestra localidad. Hay que habilitar la avenida Jorge Uribe Botero. Hay que pedirle al distrito que en el Parque El Country se haga un suprimido para comunicar la calle 127 con la calle 134. Bueno, hay cosas muy importantes. Hay una cantidad de elefantes blancos que próximamente te estaré contando para que nos cuente el distrito qué va a pasar con esos elefantes blancos en diferentes puntos de la localidad. El cambio es ya. Hay que aprovechar por primera vez el más del 50%. Van a estar en los presupuestos participativos, en 5 líneas de inversión. Son ustedes, la comunidad, quien puede participar. Muy sencillo, se inscriben en los encuentros ciudadanos y están en el cronograma que a partir del 27 hasta el 12 de julio se dará en diferentes sectores, en el sector empresarial, en el sector de las juntas de acción comunal, de la propiedad horizontal, de los animalistas, de los medios comunitarios, de los barristas, del sector de cultura, del sector deportista, sector de mujeres. Son ustedes los que nos van a decir en qué hay que invertir, cuáles son sus propósitos de barrio, qué vías necesitan, tema de parques, tema de seguridad, tema de reactivación económica, temas de emprendimiento. Son ustedes quienes están llamados a construir el nuevo plan de desarrollo Usaquén Reverdece 2020-2023. En Instagram, Horacio Estrada Gil. En Twitter, @ Horacio Estrada. En Facebook, Horacio Estrada Gil. Y en YouTube, Horacio Estrada Gil. Mi WhatsApp, 321-332-9025. Horacio Estrada Gil.